Que me acompaña Gustavo Bernal, el expresidente de la, Soci eh, la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos Espía, que para los que no sabían ya es una sociedad centenaria y pues lo va a celebrar un congreso la próxima semana. Don Gustavo no sabía, por ejemplo, que Abel Bravo había sido ingeniero, bueno, de Florencia, Armodio de dice, sabía, y Jimmy Lacas, es decir, ustedes han tenido hasta presidentes de la República. Sí, varios, varios presidentes eh, <coughs> y con mucho orgullo porque siempre. Eh, desde su inicio, eh, y eso es lo que nosotros hemos tratado de, de, de desarrollar en este tema, es, es rumbo al centenario, porque realmente una reunión de 31 de diciembre de 30, 1910 fue, como que dice, la reunión inicial de inicial. cómo se comenzó a, a gestar esta sociedad, pero no llegó hasta 1919, cuando ya formalmente se estableció, se creó, se pusieron los estatutos y lo demás, hasta unos años después. Y entonces, esa es la celebración, obviamente, que estamos en este camino, este peregrinaje hasta obviamente se completan los. Ya más de 100 años, obviamente, que tenemos así. Así que el, el, el evento, obviamente, del, de, de, de esto conlleva, eh, como quien dice, la unificación. Siempre se hacen los congresos, como quien dice, con temas de la actualidad. En este caso, eh, este año le toca hablar sobre sistemas eficientes y energía limpia. Entonces, eh, es un congresito que se lleva durante tres días, del 10 de octubre al 12 de octubre. Pues sin lugar a dudas, la construcción ha sido un motor de la, de la economía nacional y ustedes pues hablando pues si lo vemos los grandes sectores del país tienen a los ingenieros al frente la construcción pues la logística ahora el desarrollo de estas plantas generadoras de gas pues este eh, proyecto minero de, es decir ustedes son artistas de primera línea aunque no pareciera ¿eh? lo que pasa es que lo que pasa es que eh, eh, el devenir de la historia y sobre todo del país. Nosotros siempre eh, hemos resaltado el hecho de que la gente no está tanto ingenieros como arquitectos, eh, son la gente que en su momento descansa lo que la sociedad le pide. O sea, la sociedad le pide y le exige, por ejemplo, que sus instituciones, sus construcciones, eh, sus proyectos sean, sí. uh, sean hechos de una forma eh, que lleve un grado de seguridad, de, de, de mínimo de impacto ahora, ahora en estos tiempos sí. y sobre todo que... Eh, aseguren en este caso eh, que toda la, toda la parte de infraestructura sea de una manera adecuada. Eso, eso obviamente incluye toda la parte toda la gente nuestra que tiene que hablar de, de infraestructura vial, por ejemplo, de lo que tú mencionaste, de suministro de energía, la transmisión de la energía, claro. toda la parte de, de la arquitectura nuestra eh, que ha sido llevada a través de los años y que ha sido de orgullo, por ejemplo, nuestras ciudades eh, a lo largo de toda Latinoamérica y que, y que eh, tú, tú has visto que aquí... Tembló y sigue temblando y nuestras estructuras están ahí. Están ahí. Gracias a Dios por, por, por esas hombres y mujeres que han, que han no solamente diseñado, sino que han construido eh, en este país, o sea, a lo largo de los años. Me hablaba porque pareciera que ustedes, a diferencia de, de, de otras profesiones, sí lograron blindar muy bien su... su, su su colegiación obligatoria. No, su, nosotros no tenemos. Unidad. O sea, nosotros no tenemos colegia, uh, obligatoria eh, por, por la constitución realmente, por las profesiones liberales nuestras, realmente. Mm. Eh, nosotros tenemos eh, la parte nuestra, como la Espía es una sociedad, un gremio, eh, que alberga más, casi alrededor de casi 3000 mil profesionales sí. hoy, hoy por hoy. Este, sin embargo, existe la, la Junta Técnica que sí fue creada por Ley 15 de, de 1959, donde sí se saca la idoneidad. Esa, esa Ley 15 eh, que, que regenta y que registra la idoneidad como tal es la única garante de la responsabilidad de cada profesional que se gradúa de ingeniero, arquitecto y obviamente de técnicos en nuestro país y que, y que le exija a esos profesionales una responsabilidad frente a la sociedad. Entonces, eh, eso, eso es una lucha que continúa día a día, o sí. sea, es algo que. Es algo que eh, es una responsabilidad nuestra como Junta Técnica ante la sociedad, pero también es una correlación con respecto a lo que se hace, a lo que, hasta, hasta los avalúos eh, que se realizan, los reportes, <laughs> me explico. O sea, tiene muchas, mu es, es multidimensional, obviamente, pero, pero eso conlleva, eh, como te mencionaba, eh, un, una responsabilidad que eh, debe ser analizada y cada vez debe ser más exigible. O sea, en claro. otras palabras, eh, nuestra gente. Eh, Debe exigirle, por ejemplo, que en todas las construcciones, que en todos los contratos, que en todas las bandas sea gente idónea, porque es la única forma de que en nuestro país tú le puedas exigir a alguien. Y por ejemplo, so con los extranjeros, ¿cómo hacen? Los extranjeros no pueden ser idóneos. ¿No? Eh, no, de acuerdo a la ley, eh, los extranjeros eh, solamente pueden ser idóneos si eh, son, tienen un cónyuge panameño, tienen hijos panameños y tienen que seguir el proceso de eh, reconocimiento, por ejemplo, de sus estudios. Ante las universidades nuestras. O sea, tiene que haber claro. una adquisición de, en esa parte. ¿Por qué? Porque es la misma cosa. Tienes que tienes que adquirir una responsabilidad con respecto a eso. O sea, los extranjeros solo pueden trabajar, solo se les puede dar permiso. Eh, la ley la ley 15, en ese artículo 3, dice que tú le puedes dar permiso de, de trabajo. O sea, para, para que ellos desarrollen su actividad profesional siempre y cuando no haya panameñitos disponibles. O sea, <laughs> y es nada más por un año. Ok. Bueno, el próximo congreso, 10 de octubre, ¿dónde y qué costo. Ok, el, el Congreso va a ser en el Hotel Continental. Eh, como te mencionaba, tiene mucho que ver con la parte de eh, sistemas sostenibles y energías limpias. ¿Por qué? Porque se va a hablar mucho de movilidad eléctrica, por ejemplo, cómo, cómo nosotros estamos evolucionando hacia o sea, allá, se va a hablar mucho de todas las instalaciones fotovoltaicas, eh, eólicas, por ejemplo. Uh -huh. El canal de Panamá, por ejemplo, va a hablar una conferencia magistral, adivina cómo que ha pasado unos años de acuerdo a la, a, la, a la ampliación del canal. Ellos van a analizar los retos que han pasado, por ejemplo, y cuál es el futuro, en este caso, de la, de la de la ACP en esa vía interoceánica. Eh, y lo va a hacer el, 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 el ingeniero eh, Benítez, que obviamente es su administrador. Y así sucesivamente se va a hablar, por ejemplo, del de proyecto Insignia, se va a hablar sobre eh, la, la nueva planta de generación, por ejemplo, eh, de gas, eh, y se van a hablar, obviamente, de los procesos de. Eh, certificación por decirte Entonces, son cosas que, que en, en el contexto son casi más de 70 presentaciones durante tres días que uno va a tener como una especie de menú, que es lo que yo quiero, sí. que me gustaría actualizarme y, y eso es parte del, de lo que nosotros como espía queremos que la gente. ¿Y el costo? Entre. El costo son como 350 dólares para los no profesionales, pero para los miembros de la, de la espía si anda por 200 y pico dólares, 250. Bueno, Pero para es. los estudiantes siendo listas nada más. Ahorita, pues. Don Gustavo, felicidades entonces a toda la clase eh, de ingenieros y arquitectos nacionales rumbo a ese centenario.